empezamos ganando, era importante empezar ganando para encarrilar el partido, pero sí que es verdad que enseguida ellos nos empezaron a apretar, nos empezaron a hacer generar contras, llegar con mucha gente y es verdad que aguantamos el tirón, pero en la última parte de la primera parte pues nos meten un gol y es verdad que se van al descanso empate a uno y no es lo mismo irte ganando que irte empatando, pero bueno. Al final, después del descanso, salimos bien, también ellos nos apretando arriba, generando ocasiones, pero nosotros muy sólidos, aunque al final se da la mala suerte de que nos meten el segundo gol y tenemos que remontar. Luego también pues, hubo varias jugadas desafortunadas en las que nos expulsan a jugadores y se complicó bastante el partido, pero es verdad que nosotros lo intentamos hasta el final. No le perdimos la cara al partido y hasta el último minuto pues estuvimos apretando arriba e intentando generar ocasiones para por lo menos sacar algún punto. Nosotros seguimos confiando en nuestro estilo de juego, en nuestra forma de jugar, en nuestra forma de afrontar los partidos y lo más importante para nosotros es entrenar día a día, darle caña a Z6 para afrontar bien los partidos. Sí que es verdad que bueno, la dinámica no es del todo positiva, pero bueno, la verdad que seguimos intentando salir bien a todos los partidos, nos están dando los resultados, quizá en los momentos clave nos están faltando algún detalle, un pelín de suerte. Sería un paso de personalidad del equipo porque bueno, es verdad que estamos afrontando partidos difíciles y no están saliendo las cosas del todo, pero acabar la temporada de forma buena y a buen nivel pues sería importantísimo, ¿no? Porque al final el equipo demostraría que está capacitado para superar momentos difíciles, momentos en los que las cosas no nos terminan de salir. Y para nosotros es muy importante acabar bien la temporada por nosotros y por poner un poco la guinda al buen año que yo creo que llevamos, aunque se hayan dado estos resultados difíciles. Sí, el Logroñés es un equipo histórico y realmente va a ser muy difícil, pero bueno, nosotros lo vamos a intentar. Nosotros vamos a salir evidentemente a ganar y con muchas ganas de ganar para quitarnos la racha que llevamos, pero sí que es verdad que el Logroñés está haciendo las cosas muy bien. No es casualidad que a estas alturas de la temporada esté pues en los playoffs y con ventaja sobre los que vienen detrás y eso está claro que hacen las cosas muy bien, que juegan muy bien al fútbol, pero bueno, nosotros tenemos muchas ganas de ganar y a ver qué pasa.